Nuevamente estamos acá en este segmento Conectados en Victoria a través de esta plataforma digital Alto Voltaje Sandinista. Esperamos que nos estén siguiendo a través de nuestras diferentes redes sociales, como es en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram, y ahora en el nuevo canal de Telegram. Hoy vamos a conversar un tema que siempre hay que hablar, siempre es un tema que está en todas las cadenas noticiosas, en las cadenas, en los programas y en las redes sociales, lo que es el tema de la vacuna contra el COVID-19, que hay muchas expectativas en el mundo. Es más, el año 2021 se está como perfilando como el año de la esperanza, el año de que se va a lograr ese contrarrestar esta pandemia que ha afectado a los países inclusive poderosos del mundo, a las grandes potencias, a pesar de la alta tecnología que tienen los grandes laboratorios científicos y todo eso, están batallando a pasos agigantados para poder hacerle frente al COVID-19. Sin embargo, pues ya hoy se ve una luz ahí al final del camino. Ya hoy se habla de al menos 4 o 5 vacunas que están en proceso de aplicarse ya masivamente en diferentes países del mundo. Aquí nos acompaña el compañero Félix Nicaragua, que hoy vamos a tocar este tema. Bienvenido, estimado compañero Félix Nicaragua. ¿Qué nos dice para entrar ya en este tema? Gracias, mi estimado Elmer. Saludo a toda la audiencia por los diferentes medios digitales que tenemos. Unidos siempre en victorias. Todos unidos contra el virus. Bueno, estimado amigo, compañero Elmer, hay que ver que el gobierno de Nicaragua ya está preparado, diría yo, para la aplicación de la vacuna que vos estabas hablando contra el COVID-19. Pero hay que entender una cosa, Elmer, que se está priorizando aquellos grupos que tengan mayores riesgos, ¿eh? Y el gobierno está manejando 4 opciones de vacunas. La primera es la Sputnik 5 de origen ruso, la Oxford, AstraZeneca, que es del Reino Unido, la Moderna de Estados Unidos y la Covaxin, que es de la India. No sé si vos manejás, que si se maneja otro tipo de vacuna. Bien, así es. Vamos a hablar un poco de todo esto de las vacunas, pues. Precisamente la compañera Rosario Murillo en una de sus locuciones tocaba el tema de las vacunas en Nicaragua. Sí, ya se están haciendo las gestiones necesarias, pertinentes y con las instancias correspondientes. Recordemos que Nicaragua también forma parte del sistema COVAX de aquellos ahora 200 países casi, porque Estados Unidos se había salido del sistema de Naciones Unidas en cuanto al tema de salud de la OMS. Se había retirado, pero como gana ahora Biden las elecciones, el nuevo presidente Biden estadounidense, pues eso lo viene y vuelve nuevamente a integrar a lo que es el sistema de la salud a través de la OMS y este sistema del COVAX, que se trata nada más ni nada menos de la distribución equitativa de las vacunas a los países que precisamente tienen problemas de situación económica. La vacuna tiene un costo, los laboratorios pues están presentando propuestas y tienen sus costos de producción y por lo tanto pues se van a vender en algunos casos, en la mayoría de los casos va a ser a través de lo que es la comercialización y pues a través del COVAX esta comercialización va a ser adquirida, la vacuna en el caso de Nicaragua, a bajo costo pues para el pueblo y gobierno de Nicaragua. Vamos a hablar de estas vacunas de una a una. Precisamente la Pfizer es una vacuna que está mejor calificada, ¿verdad? Pero en el caso de Nicaragua no hay las condiciones
de acondicionamiento climático, o sea, no es de cuestión climática de ambiente, sino que es porque las condiciones para preservar o contener o administrar la vacuna tienen que ser en lugares fríos. Decía la compañera Rosario Murillo, tiene que estar, y esto lo hace de acuerdo a consultas con expertos en el tema. En el caso de la vacuna de Pfizer, tiene que estar a menos de 17 grados, o sea, bajo cero. O sea, que tienen que haber cuartos fríos preparados para esto y tener en refrigeración lo que es la vacuna, y por lo tanto Nicaragua no cuenta con esas condiciones ni con los recursos suficientes para poderle administrar a las personas esta vacuna, y sobre todo que es costosa y no está todavía prevista para entrar en el sistema COVAX. Se habla de la vacuna Moderna, de origen norteamericano de los Estados Unidos, el laboratorio de los Estados Unidos, también está entre el 93-94% de efectividad y se está viendo como una opción para Nicaragua. Otra opción es la Sputnik 5, de origen ruso, que es una vacuna que está entre el 92-93% de efectividad, y precisamente ya se están haciendo las gestiones pertinentes para que esa vacuna venga a aplicarse a Nicaragua en los próximos meses. Ya precisamente se estaba hablando, pues, de que muy probablemente inclusive se hacen gestiones para que esta vacuna se produzca en Nicaragua, ¿ya? Pero eso es un proceso que ahí va a ir, y esa es la esperanza de muchos nicaragüenses, que estas vacunas que tienen buena efectividad, como la Sputnik 5, decíamos que estamos en 92-93%, ya puedan ser aplicadas en Nicaragua. La otra vacuna es la AstraZeneca de Oxford, del Reino Unido, Gran Bretaña. Es una vacuna que sí está siendo muy bien calificada en su efectividad, un 94%. Nicaragua la va a adquirir a través del sistema COVAX, pero, o sea, que va a haber como un descuento especial, para que la gente lo entienda así, en la adquisición vía comercial. Pero como Nicaragua está suscrito a este convenio de 198 países, y hace poco, pues, se suma nuevamente Estados Unidos para colaborar en esa distribución equitativa de esta vacuna. Y una cuarta opción, y es por referencia del laboratorio Melkov de aquí de Nicaragua, que es el laboratorio ruso-nicaragüense, que sugirió, pues, a los laboratorios de la India la vacuna, la cuarta Covaxina. Vacuna, la Covaxina. La Covaxina, que, a propósito, hay una donación de más de 1 millón de dosis para los nicaragüenses por parte del Estado indio, por parte del gobierno y laboratorio de la India, para colaborar con Nicaragua, y eso muy pronto lo vamos a tener. Se habla del mes de marzo, del mes de marzo en adelante vienen las primeras dosis. Continuando con ese tema, mi estimado amigos que nos ven, hay una gran expectativa, sí, del pueblo nicaragüense sobre las vacunas. Como vos decías, ¿verdad? Ya más o menos marzo, pero la gente tiene la expectativa. ¿Cuándo? La vacuna es muy importante realmente para todos los países del mundo, pero se tiene que tener un plan para esta vacunación, don Elmer, compañero Elmer. Y esta es una tarea grande, yo diría titánica, donde hay que darle prioridad a los que más la necesitan. Esa es la prioridad, a los que más la necesitan, porque la gente se pregunta, ¿cómo van a comenzar esto? Bueno, tiene que haber prioridad. Y colaborando, ¿verdad? Lógicamente, en esta vacuna, en esta jornada, en este plan, todos los gobiernos tenemos que colaborar con la OMS, la OPS, ¿verdad? En este asunto de salud o en este proceso. Y no es solo tener, pues, la vacuna. Aquí ya está, llegó la vacuna. Pero sino también cómo distribuirla. Y tenemos que entonces esperar, ¿verdad?, esos próximos meses,
que puede ser marzo, puede ser abril, pero lo importante es que el gobierno, nuestro gobierno sandinista que dirige el comandante Daniel, la compañera Rosario, ya tienen un plan a ejecutar cuando venga esa vacuna, ¿no? Así es, precisamente dentro de ese plan, la prioridad es precisamente los grupos vulnerables, en este caso las personas de la tercera edad, las personas que padecen alguna enfermedad crónica, los hipertensos, los diabéticos, ese tipo de padecimientos que padecen algunos ciudadanos nicaragüenses, en su mayoría ya los mayores de edad. El plan también está que en primera línea está ser aplicada a los héroes de bata blanca. A los héroes de bata blanca, y no solo a los médicos, sino a todo el personal médico. A todo el personal médico que está en un hospital. El Ministerio de Salud. Hace unos días atrás, una semana quizás, Panamá adquirió la Pfizer, la vacuna de la Pfizer, pero solamente va a ser aplicada o está siendo aplicada en estos momentos solo para el personal médico del sistema de salud panameño. Nicaragua está considerando no solo al personal médico del sistema de salud nicaragüense, sino que está considerando también a la ciudadanía nicaragüense. Por eso que es un proceso, como viene siéndose dentro de un plan que está considerando muchas posibilidades y hacerlo lo más accesible y que pueda ser suministrado a toda la ciudadanía nicaragüense para prevenir la propagación del COVID-19 en este 2021. Pero es increíble, Elmer, es increíble. Luego lo que hemos venido viendo, después del 2018, el golpe de Estado, se vino los dos huracanes, la pandemia, aún con todo eso, pues, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos gente enemiga, diría yo, prácticamente, los golpistas, vendepatria, que desde el 2018 vienen con esa campaña de la guerra psicológica. Y con esto de los huracanes, igual con la pandemia también, han venido dando enviando un mensaje feo. Han venido, podría decirte, como manipulando esa información de esta vacuna. Y hay que recordar, Elmer, que la vacuna es una crisis internacional, una amenaza mundial. Y por eso alrededor del mundo están, digamos, siendo desarrolladas y probadas más de 150 vacunas contra el COVID-19. Y Nicaragua, como bien vos lo decías, tenemos esa gracia, la disposición de Rusia, ¿verdad? La disposición de Rusia de esa vacuna producida, que se llama la Sputnik 5, en homenaje al satélite, el primer satélite ruso que estaba en órbita. Entonces, ¿verdad? Esa manipulación de la información de la vacuna, de que te va a hacer daño, te la pongas, yo no me la pongo, que por aquí, que por allá. Esa desinformación, yo pienso de que no hay que dejarse llevar por eso, sino por eso nuestra compañera Rosario Murillo, todos los mediodías te está informando sobre diferentes temas y específicamente sobre la orientación de esto que estamos hablando, de que la vacuna que el gobierno va a pedir, que viene en los próximos meses, si Dios quiere, es efectiva y es confiable. Para ir concluyendo, yo creo que ya estamos sobre el tiempo, a través de este segmento de Conectados en Victoria, precisamente esa parte que usted tocaba, es lamentable, ¿verdad?, que hayan movimientos no muy agradable, que estén promoviendo mensajes, yo diría, apocalípticos, de desastre. Eso ha sido parte de esa campaña negra mediática de la oposición, que no es oposición. Ya, como bien lo han nombrado en reiteradas ocasiones, lo hemos dicho, los puchos. Son unos cuantos ahí que no quieren a esta tierra, a esta linda Nicaragua, libre y bendita, como dice nuestro comandante Daniel, el presidente Ortega, Daniel Ortega. Ha sido de esa campaña mediática, tratar de desprestigiar el buen gobierno que tenemos en Nicaragua. Pero hay un pueblo que es muy inteligente, hay un pueblo que está claro cuál es el horizonte del bien
y cuál es el gobierno que realmente está haciendo, está velando por los intereses del pueblo. La salud es algo sagrado, que nosotros no podemos jugar con temas de salud. Tenemos que ser bien responsables y bien serios. Y por eso, todos los días, como bien dice, se están hablando temas muy importantes para informar a la ciudadanía, para que esté la ciudadanía informada y no esté desinformada por esas campañas mediáticas en redes sociales y en medios de comunicación que tienen su fin, que es seguir intentando nuevamente dar un golpe. Y no es un golpe al Estado, es un golpe al pueblo nicaragüense. Porque, a ver, hablar de desesperanza, hablar de mensajes apocalípticos, es hablarle negativamente al pueblo de Nicaragua. Cuando el pueblo de Nicaragua tiene la esperanza de que aquí este buen gobierno traiga a Nicaragua la vacuna, traiga la salud gratuita. Y no es que la traiga, ya es gratuita. Todos los días aquí se está inaugurando un hospital, casi un centro de salud, un puesto médico, un aparato de última tecnología. En un hospital se está instalando los alineadores para tratar el tema del cáncer. ¿Cuándo eso se había visto en los años 90? ¿Cuándo? Cuando solo habían 3 hospitales a nivel nacional. Bueno, y la parte pública estaba desbaratada, pero los privados no. Los privados tenían todo allá. ¿Pero cuánto valía una consulta? $200, $300. Un ultrasonido. Hoy la mujer se hace un ultrasonido gratuito y llega hacia el barrio a través de las clínicas móviles, las ferias de salud en los barrios. ¡Gratuito! Entonces hoy tenemos el tema del COVID-19 y ya el gobierno de Nicaragua está pensando no en una vacuna, en 4 vacunas de 4 laboratorios, estimados ciudadanos, calificados por la OMS y por los científicos mundiales. Así que los dejo, compañeras y compañeros. Muchas gracias por la atención que nos brindan a través de este segmento. Conéctense en Alto Voltaje en las diferentes redes sociales. Ya les decíamos, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube, que hoy está muy bueno. Vamos a hacer enlaces, transmisiones en vivo con los diferentes medios de comunicación. Vamos a transmitir desde la calle también. Y vamos a hacer mucha información, vamos a compartir mucha información. Les saluda Elmer Martínez, feliz. Nicaragua, con el último mensaje, que es, hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Estamos conviviendo con el virus y sigamos todas las buenas recomendaciones que nos da nuestro buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud. Si nos vean a nosotros, estamos aquí guardando la distancia. El uso de la mascarilla, el alcohol. Sí. Seguimos unidos en victoria, en la 2. Y ahora te toca bailar al ritmo del mariachi más joven de Nicaragua. Como quisiera que mi pueblo se uniera por Nicaragua y seguir por más victorias.